Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine, a un momento, la verdad, que lo global le llevamos esperando ya un tiempito, porque es cierto que con la editorial Consoni, que ahora os va a contar Mus qué es y por qué nace y hacia dónde se dirige, llevamos trabajando un tiempo, nos gustaba lo arriesgado también de sus libros, de sus textos. Ha sido una relación como bonita en este tiempo y además, bueno, pues agradecer también, le apostaron incluso al crowdfunding porque creían en el proyecto y eso, viniendo de una editorial, es bien chulo. Y cuando nos hicieron la propuesta de que Iván de la Nuez, que era uno de los últimos, en concreto con este libro, de Teoría de la Retaguardia, uno de los últimos libros que habían publicado, que iba a estar por Bilbao y que había la posibilidad de que diera el saltito para acá, pues dijimos, claro que sí. Además, siendo como es, pues un texto construido desde la ironía, hablando de arte contemporáneo, de hecho, en un momento como muy, muy, muy puntual, noticioso con todo lo que ha pasado en Arco también este año, que está aquí en el Candelero. Pero bueno, viendo esa implicación, ¿no?, entre lo político, lo social también y el arte contemporáneo y su necesidad o no y cómo lo estaba contando. Entonces dijimos que sí, que encantadas y nada, aquí están. Bueno, ahora os presentará Mus, más en concreto a Iván y a Bea, que la acompaña hoy en la mesa. Y yo, por mi parte, los anuncios de aquí. Aquí tenéis la programación del mes de marzo, que está bien llenito. Esta semana tenemos esto hoy y el viernes cerramos por huelga feminista. Para poder estar en la calle y os animamos a que podáis estar ese día y a las mujeres secundar la huelga en todas las maneras posibles también que se ofrecen. Y podéis ver ahí la actividad de la semana que viene, que tenemos presentaciones de libros, encuentros con gente que ha estado peleando en los movimientos sociales, nada, aquí lo podéis ver y en nuestra página web también. Y siempre hacemos como un pequeño anuncio para que este espacio se mantenga, aparte de con la venta de libros, que no es como lo que más nos saca las castañas del fuego, también hay la posibilidad de hacer un aporte para que podamos mantenerlo abierto, con el cariño además que le estamos cogiendo a este hueco un poquito más grande, que a veces se nos queda hasta pequeño. Y nada, muchísimas gracias por venir y luego podremos conversar todas también, tendremos un huequito para poder conversar. Gracias. Bueno, yo solo hago una pequeña intro. No quiero robar tiempo a la presentación, solo comentar que somos, bueno, soy Consoni, pero hay cuatro personas más que no están aquí. Somos una editorial ubicada en Bilbao, que tenemos un centro independiente también en el barrio San Francisco de Bilbao, donde producimos y editamos cultura crítica. Llevamos produciendo cultura crítica desde el año 96. Empezamos, bueno, en una nave abandonada en Zorrozaurre, en Bilbao, y desde ahí fue evolucionando el proyecto, ya son más de 20 años de trayectoria, y en esos 20 años se ha ido mutando mucho el proyecto. Os invito a todos a entrar a nuestra página web, que es consoni.org, consoni con doble N, y ahí sirve de archivo un poco de toda la trayectoria de estos años. Y sí que desde el año 2016 empezamos, bueno, publicando libros de proyectos desde el año 2009 y poco a poco teníamos una productora de arte con una línea editorial, nos fuimos constituyendo como editorial y es en el año 2012 cuando iniciamos la colección en la que publicamos ahora Iván de la Nuez, es una colección paper y es una colección de crítica cultural en formato ensayo, pero también jugamos muchos con diferentes géneros literarios, como desde la ficción también se puede hacer una crítica cultural, etc. Y hoy tenemos el placer de tener aquí a Iván de la Nuez, que lo teníamos por Bilbao, y nos parece muy interesante generar esas redes también, pues lo que decíamos antes, ¿no? Santander-Bilbao, esa proximidad, y apoyar otros proyectos independientes que sabemos la dificultad que tiene tirar adelante el día a día, pues editoriales, librerías, etc. Y nada más, doy paso ya a Bea Cavia. Bea también pertenece a una oficina de arte y conocimiento que se llama Bulegua, que está ubicado en Bilbao, también súper interesante, también os recomiendo que sigáis el proyecto. Y luego Iván de la Nuez, ensayista, crítico y curator, y aquí os dejo a indagar. Bueno, y agradeceros todos mucho, tanto desde La Vorágine como todos los que habéis venido, que estéis aquí, y comentaros que el libro está a la venta y que son 15,50. Gracias, Mus, por la presentación. Bueno, cuando te invitan a presentar un libro o a hacer una reseña o a participar como en un... Si no se me escucha bien, me decís.
o a participar en un grupo de lectura sobre un texto, etcétera, te empiezas a plantear como una relación especial con ese texto o con ese libro, en este caso, porque empiezas a verlo como desde aristas muy diferentes a las que te planteas habitualmente como lectora, ¿no? Que es de una forma no más plana, pero sí más ritual o más menos ritual, por decir así, más rutinaria, ¿no? Entonces, en este caso, me planteé la entrada en este texto de varias maneras y por varias aristas, y he establecido como una relación muy especial con él por varios motivos. Uno de ellos, el primero, es de carácter afectivo y tiene que ver con quien edita este libro, que es con la editorial Consoni y antes también, productora de arte desde hace más de 20 años, como ya ha dicho Munst, con quienes hay una relación muy especial. Somos agentes culturales, ambos espacios, en Bilbao. Hay una relación personal muy, muy importante, hay mucho afecto, mucho respeto, mucha admiración por el proyecto Consoni y por lo que está haciendo, lo que ha hecho primero como productora y lo que hace ahora sobre todo como editorial, ¿no? Entonces, este componente afectivo para mí era muy importante a la hora de mirar este libro y a la hora de leerlo. Hay otro componente afectivo que tengo que mencionar, que es que yo soy de Santander, entonces estar en la vorágine hoy me hace especial ilusión y presentarlo en una librería de este tipo como representante de la cultura crítica, que es capaz de seguir después de varios años y en este local y en este contexto, bueno, para mí ese componente afectivo también es importante. Y hay otro componente u otras aristas que para mí han sido muy importantes, que tienen que ver justamente con el trabajo de Consoni y de Iván, ¿no? Que es la difusión que han hecho de este libro. Y yo les comentaba cuando me invitaron a presentarlo, a participar en esta conversación, que, y no había leído todavía el texto, que ya tenía muchas referencias sobre el texto, porque la difusión que habíais hecho y la cantidad de entrevistas que le han hecho a Iván sobre este libro, que me las iba leyendo todas también a través de redes y a través de distintos medios, era tan positiva que yo ya tenía como una lectura dispersa de varios fragmentos, tenía como ya una idea del propio texto, que tiene que ver también con que sigo lo que se publica en Consoni, que sigo a Iván, a quien había tenido también oportunidad de conocer hace, pues yo creo que un par de años, en Azcuna Centro, antigua a Bilbao, porque ambos estábamos trabajando en diferentes proyectos ahí, ¿no? Él va a hacer una exposición que se inaugura el jueves que viene en ese lugar. Entonces, bueno, yo ya también le conocía a él personalmente, conocía su trayectoria, le seguía en algunos medios como en El País, y bueno, por ese motivo también, pues ese también hacía como fácil la invitación. Pero bueno, que esa parte de afectiva o como de fan, ¿no? Fanática, por decir así, porque al final me puse a leer como todo lo que se había publicado antes de saber que iba a estar en esta presentación, con lo cual tenía como una lectura previa, luego la lectura del texto y ahora la relectura. Entonces, bueno, está interesante todas estas aristas que te plantean este tipo de invitaciones, ¿no? Así que bueno, agradezco mucho la invitación a Consoni a estar aquí y agradezco mucho la oportunidad a Iván de compartir este texto, porque yo creo que sí que hay algo interesante para las lectoras, que es coger un texto y, o sea, la apropiación, ¿no?, de los textos una vez que salen de la autoría. En este caso vamos a estar como en la muga, en la frontera entre lectora y autor, que es un poco lo que puede ser interesante. No me voy a poder apropiar totalmente del texto porque él está aquí. Entonces, bueno, vamos a intentar compartir esto. Mi idea un poco para esta presentación era como lanzar lo que a mí me sugería, es decir, apropiarme del texto a mi manera, que es algo que ya con la edad he aprendido que se puede hacer, aunque siempre me da mucho pudor, pero vamos, que lo voy a llevar a mi terreno. Voy a compartir un poco las cosas que me parece que pueden ser interesantes también para parte del público que está aquí o todo, y luego le voy a lanzar algunas reflexiones o ideas o preguntas o lo que sea que quiera entender y responderme Iván, para compartir un poco también una audiencia que parte entiendo que se ha leído el texto y parte entiendo que no, pero que se lo va a leer, que me van a comprar a 15,50 a partir de ahora. Bueno, entonces, por hablar un poco de las cuestiones que a mí me interesan del texto, voy a comenzar hablando de lo que yo entiendo que es la posición situada que tiene Iván de la Nuez en este texto. Cuando hablo de posición situada, me estoy refiriendo a Donna Haraway, algunos la conoceréis, y simplemente me estoy refiriendo a la responsabilidad o la enunciar desde dónde habla cada uno cuando habla de algo, ¿no? Y creo que algo que es muy respetable en estos textos
en el texto que se presenta en este libro es justamente que se ve cómo se puede contemplar la trayectoria vital, la trayectoria profesional de Iván, su pertenencia al mundo del arte contemporáneo en varias facetas, como comisario, como escritor, como crítico de arte, también como parte de algunas instituciones muy importantes como el CCCB o el Virreina en Cataluña, pero en otras también, como, bueno, como escritor que aparece en diversos medios, como gestor. Creo que en este texto también es posible ver la posición que establece con su origen cubano, con sus coordenadas históricas y políticas, con su trayectoria, los análisis políticos que esto le permite hacer y una visión geopolítica del arte contemporáneo, ¿no? También, que de lo que hemos bueno, que creo que es una cuestión interesante a recoger en este texto, ¿no? Creo que para que es muy difícil, o si no imposible, abordar un diagnóstico y una propuesta del mundo contemporáneo sin salpicarte con tus propias contradicciones. Y creo que lo que hace Iván de la Nuez en este texto es salpicarse con esas contradicciones, como todas deberíamos hacer, y cogerlas, mezclarlas, analizarlas, ponerlas sobre la mesa, y es a partir de ahí como construyes, creo, en esas articulaciones y en esos nudos tus reflexiones, ¿no? Y tu crítica y tu posicionamiento en el arte contemporáneo y en lo social contemporáneo. Entonces creo que eso es de un valor bueno, pues inapelable en la responsabilidad que tiene también escribir y dentro de este mundo y en el mundo en general. Entonces para mí esa posición situada creo que es como súper importante a tener en cuenta. Luego me interesa mucho también el símil que haces y por el que luego te preguntaré entre la teoría de la retaguardia y la teoría de la vanguardia y la teoría de la retaguardia. Sobre todo no me interesa tanto vanguardia y retaguardia, que serían términos muy del mundo del arte contemporáneo, sino que también me interesa la oposición entre vida y supervivencia, ¿no? Digamos que si la teoría de la vanguardia hace 40 años se planteaba la tensión entre arte y vida, ese clásico del arte, ¿no? De cómo plantearse la relación entre arte y vida, que sigue siendo algo que nos planteamos en el trabajo con artistas permanentemente y que incluso los agentes del arte, más por periféricos que seamos, también nos seguimos planteando, pero sobre todo las perspectivas más artísticas, con la teoría de la retaguardia, luego creo que Iván será más preciso en ello, él habla de la continuidad de la vida por otros medios, ¿no? Y a mí esta relación entre vida y supervivencia me llevaba a algo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida en la actualidad a partir de la centralidad de un mundo precario en el que vive el mundo del arte y el mundo de la cultura. Entonces, por llevarlo de nuevo a mi terreno, a mí esta relación entre la teoría de la vanguardia en la que se discutía entre arte y vida y la teoría de la retaguardia o esa zona de retaguardia que propone Iván para evitar el arte contemporáneo, lo que me llevaba también es dónde queda la noción de precariedad que todas habitamos en este sentido, ¿no? Y dónde puede quedar esta noción de precariedad vinculada a la retaguardia. Otra cuestión que me interesaba, y aquí tiene que ver también mi bicefalia, que antes también le contaba, con la que hablaba con Iván, yo aparte de trabajar en Bulegoas en Bakebarik, que es la Oficina de Arte y Conocimiento de Bilbao, soy socióloga y bueno, trabajo en la universidad, a veces sí, a veces no, pero tengo una carrera académica o trato de tenerla, y lo que me ha permitido, por ejemplo, este texto es encontrar algunos lugares, por ejemplo, con todas las vinculaciones que se hacen a partir de 1989, todos los cambios sociales que suceden y las relaciones que tú haces entre los momentos históricos y los eventos artísticos, en relacionarlo con determinados cambios sociales desde un punto de vista sociológico. Entonces, lo que sí que me ha permitido, por ejemplo, es algunas relaciones, llevarlas como a otros campos disciplinares, creo que es súper interesante. Quizá tu origen y tu formación como historiador tiene que ver también con que tú abres muchos campos para establecer objetos de estudio en diferentes lugares, ¿no? Y a mí, precisamente, este libro lo que me ha dado es eso, ¿no? Permitir ese giro o construir como un campo de estudio que tiene que ver probablemente más con una sociología del arte que con otro tipo de,
de cuestiones, no tanto con el arte contemporáneo, con la crítica, pero que bueno, a mí me ha permitido encontrar ese nicho, ¿no?, en la relación entre los cambios sociales y los eventos artísticos que suceden a partir de la caída del muro en el 89. Creo que todo el análisis geopolítico en ese sentido de Iván es muy interesante. También me interesa mucho algo que yo no sé, que yo creo que tú no nominas así, pero que sí es la noción de crisis. O a mí todo el rato la crítica que se hace respecto al agotamiento del arte contemporáneo me recuerda un poco a la que se hace al agotamiento de la noción de crisis dentro de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Digamos que la crisis ahora es lo que gobierna el mundo social contemporáneo, y cuando hablo de crisis no hablo de la crisis financiera o de la crisis económica, sino de una crisis institucional y de una crisis de identidad y una crisis de sentido de lo que antes configuraba nuestra forma de entender lo social, o una crisis de la modernidad. Y creo que todo lo que plantea, o muchas de las cosas que plantea Iván de la Nuez, van por ahí, ¿no?, acerca de las crisis de lo contemporáneo en un sentido más simbólico, de los referentes que estamos perdiendo, que hemos perdido en los últimos 40, 50 años, y que antes era lo que consolidaba nuestro estar en el mundo, ¿no?, desde la religión, la política, bueno, un montón de cuestiones vinculadas a ello, y que en contra del mercado, que lo habita todo, pues están perdiendo importancia o solidez. Otra de las cuestiones, y ahora ya sí que voy a acabar con las apropiaciones que me estoy haciendo, pero esta creo que es súper importante, sobre todo para quienes trabajamos en el mundo del arte contemporáneo, es una crítica que a mí me parece que es donde más reside quizá la ironía, pero también la dureza de Iván, que es en el excesivo discursivismo que hay en el mundo del arte, ¿no? La banalización que hay a veces del análisis más duro o más fuerte frente a una discursivización masiva. Son cuestiones que tienen que ver también con esa estrategia curatorial que logras nombrar solo una vez en el texto, como prometes al comienzo, ¿no? Pero que es verdad que, bueno, quienes también habitamos el mundo del comisariado con cariño, pues a veces vemos que, bueno, pues que no siempre los discursos se habilitan como deberían, y que tiene que ver también con crisis que él enuncia, que son muy duras, como la crisis del multiculturalismo, que ya nos explica un montón de cuestiones, y bueno, él incluso se atreve a proponer otro tipo de derivas, ¿no?, de apropiaciones como el transculturalismo, etc. Eso ya son cuestiones muy duras de teoría social y de teoría del arte contemporáneo, pero que realmente lo que reflejan también es que bueno, que hay instituciones en las que los discursos y hábitats en las que los discursos deberían volver a ser rigurosos y no tan endebles o blandos, que es por lo que, por otro lado, en el mundo de la academia o en mi otra vertiente como socióloga, justamente durante mucho tiempo se trató de hacer lo contrario, ¿no? Las teorías duras eran como insoportables, entonces tratábamos de banalizarlo todo, de trabajar con teorías o interpretaciones blandas y más simples, y como por ejemplo los estudios culturales, y sin embargo ahora desde el arte contemporáneo estamos viendo que, bueno, que hay ciertos reclamos hacia otras formas más sólidas de teoría que también son compatibles, ¿no?, que todas las cuestiones en ese sentido son compatibles, y que ese exceso de discursivización a veces bueno, pues deberíamos ser también muy críticos y posicionarnos respecto a ello, ¿no? También depende de los mundos del arte que se habiten, esto es más o menos visible. Bueno, todas estas apropiaciones tienen que ver con mi posición de enunciación, que es esta, entre agente en el mundo del arte contemporáneo, periférico, como entre, bueno, muchas posibilidades de agencia, y mi labor como socióloga. Pero creo que es más interesante también porque las audiencias son muy amplias, llevarla a un terreno en el que Iván pueda introducir sus propias percepciones. Entonces, sí que me gustaría empezar por el tema del título, porque bueno, el título es buenísimo, hay que reconocerlo, y esto también es mérito de Iván y supongo que de Consoni. Teoría de la retaguardia, cómo sobrevivir al arte contemporáneo y a casi todo lo demás, que depende de cómo se lea, pues da ya para mucho, ¿no? Entonces sí que quería preguntarle a Iván, por el título, por cómo lo encuadras, por cómo te posicionas en ello,
Pero sí que antes quería hacer algo que siempre veo en las pelis americanas, que me parece fantástico, que me parece siempre súper sencillo. Ojo, qué bien presentar libros en Estados Unidos, porque vas, lees y te vas. Y solo firmas y no tienes que hablar, ¿no? Es como tú podrías haber hecho las presentaciones leyendo como 10 páginas en cada sitio. Soy muy mal lector porque tengo un acento terrible. Bueno, pero... Y bueno... Ya. Prefiero hablar. Pero el formato es como, bueno, pues a explorar. O sea, como rollo el Quijote en el día del libro, pero pues con los libros que uno, ¿no? Vosotras lo podríais. Bueno, vosotras hicisteis con Virginia Woolf. La lectura del libro entero. Exacto. Esa onda. Bueno, así que yo voy a leer un poco. Simplemente para situar un poco vanguardia y retaguardia a las personas que no habéis tenido la oportunidad de tener todavía el libro. Lo que él habla, lo que él propone en algún momento es plantear una teoría de la retaguardia, ¿no, Iván? O estarte en una zona de retaguardia, que ahora nos va a explicar mejor. Pero dice, un ejercicio que resituara el pensamiento sobre el arte, aunque no en relación con la vida, sino en su tensión con la supervivencia. Y leo un poco más. Comprobar que el retaguardismo no es, siquiera, un vocablo aceptado por el vanguardismo, me hizo pensar, con alivio, que la retaguardia nunca tendrá entidad suficiente para producir algún ismo en la cultura. Confirmar, mientras reafirmaba o disentía de estas aproximaciones, el interés diverso en el tema, me hizo sentir que la retaguardia es un lugar en el que uno nunca está solo. Y aquí viene lo... La retaguardia, pues, como cobijo de una resistencia jalonada por el apogeo de la tecnología o la era de la imagen, por la posibilidad de que todo el mundo pueda ser artista o la certeza de que la política se ha convertido en pura performance, por el uso de la acción social como una de las bellas artes o el abuso del videoterrorismo como una de las malas artes, por los alojamientos del arte en la ficción o la demagogia de unos modelos que continúan buscando sus causas fuera del arte, aunque sigan beneficiándose de las consecuencias que solo pueden conceder el museo o el mercado. Y ya acabo. Por eso lo que necesitamos con urgencia no es un arte de vanguardia, sino un arte de retaguardia. Un arte que ante la imposibilidad de amalgamarse con la vida, consiga al menos una fusión fructífera con la supervivencia. Y ahí nos explicas el título, si puedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a la editorial, a Consoni, que ha sido una de las decisiones profesionales más acertadas de mi vida, de publicar con ellas. Gracias a Bea, que a la que sigo su trabajo hace mucho tiempo en Bulegua y soy admirador y a la vez aprendiz de lo que hacen, y por supuesto gracias a la Vorágine. Bueno, la verdad es que yo le puse el título, casi todos mis libros los trabajo primero con títulos y después sobre ese título armo el libro, pero después el título cambia. No me interesan los discursos duros, me interesa ser un ensayista. El último libro en que yo puse notas al pie fue el primero, que es La Balsa Perpetua, fue del año 98, y estaba... Bueno, ahí había una tensión entre costas y travesías. Las costas eran como ensayos duros de las humanidades de las que yo venía. Yo soy historiador, caí en el arte por una secuencia de censuras que tuve en mi país, que no viene al cuento ahora, y las travesías que estaban escritas en cursivas eran como líneas de fuga para llegar a otra costa. Y un amigo mío, historiador, Rafael Rojas, dijo, bueno, yo intuyo que esas costas se van a ir de esta escritura y Iván se va a quedar solo con las travesías. Y eso es lo que ha pasado. En lugar de ir hacia adelante, lo que yo intenté es seguir a Montaigne, que es el padre de todos nosotros, el abuelo de todo ensayista, donde, bueno, él decía, bueno, ensayar es pintarse uno mismo, y no ya con ese tema de la autoficción y todo eso, que me parece un autobombo disimulado de las tragedias. Lo que yo hice fue, sigo haciendo, es intentar escribir, que el lector intente ver en tiempo real mis apreciaciones, mis dudas, mis resbalones, y que no sepa, como no sé yo, dónde voy a ir a parar. Eso es lo que yo entiendo por ensayo. De hecho, me importa un pito formar parte del gremio literario, no me importa
para nada hacer una carrera literaria. Lo que sí me interesa es que el ensayo no lo quiero entender como un género literario, sino como una especie de actitud, como una especie de conducta, como algo que está también en el borrador, en el simulacro militar, en el entrenamiento deportivo, en la afinación del piano y en el afilar la navaja. Son maneras que tiene uno de ensayar, a fin de cuentas, ensayar es surtir una trama y una conspiración. Yo me muevo en ese medio conspiranoico, ¿no? Y conspirativo. Creo que todos los cubanos somos paranoicos y somos conspiranoicos, pero en este caso no es que yo tenga una idea de que están conspirando contra mí, sino que quiero también colocar la idea de que yo estoy conspirando contra los demás también. Es lo que no me permite, es lo que yo entiendo que es el ensayo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues vino El mapa de sal, vino Fantasía roja, que es un libro de 2006, que explica un poco cómo la izquierda de Occidente se enamora de la Revolución Cubana, y empezó en Graham Greene y terminó en Wim Wenders, con Buenavista Social Club, y un crítico y director de arte y curator que yo quiero mucho, que es Valentín Román, cuando leyó Fantasía roja dijo, pero es que este no es un libro sobre la izquierda, es un libro sobre arte. Y yo dije, bueno, quiero escribir mi libro sobre arte también. Llevo muchos años trabajando en el arte, este es mi vomitona, mi manifiesto. Y al final creo que es un libro que no es sobre arte, sino sobre la izquierda. Se ha cruzado ahí. Y es lo que quería un poco plantear, ¿no? Y el término viene de algo un poco guerrillero. La retaguardia es un lugar sin entidad glamurosa. La retaguardia no tiene ningún tipo de épica fosforescente. Quienes entran primero en una ciudad son los vanguardistas, quienes ven primero que los demás son los vanguardistas, quienes les dicen a los demás la verdad que ellos no pueden ver ni decir porque son tan tontos que el vanguardista lo sabe, son los vanguardistas. Pero no hay tropa que no tenga que curar sus heridas, cocinarse y tener la enfermería allí, y ahí es donde está la retaguardia. No por casualidad Clausewitz o el Che Guevara le dieron una importancia descomunal a la retaguardia, con lo cual me planteé colocarme ahí, que es un espacio donde uno no es que dé un paso atrás, pero sí da un paso al lado con todo lo que está pasando. Y bueno, hay dos vientos que me llevaron a vela por todo el libro. Uno es lo que tú dices, cómo se puede hablar de vida hoy en medio de esta precariedad, y de bueno, aquí el problema de que no sirve para nada la teoría de la vanguardia. Como decía Peter Berger, decía, si la vanguardia no tiene lugar es porque no ha resuelto bien su relación con la vida, del arte con la vida. Y bueno, pero es que lo que marca esta época, 40 años después de esa teoría de la vanguardia, no es la relación del arte con la vida, sino del arte con la supervivencia. Que no es la relación, la continuación de la vida por otros medios, como decía Clausewitz de la guerra, que es, él decía, la guerra es la controlación de la política por otros medios. Y de hecho, el segundo capítulo de su libro se llama Crítica. Es curioso eso. No, es que la supervivencia es la continuación de la vida por cualquier medio. Nos agarramos un clavo ardiendo para lo que sea, y eso es lo que creo que no se ha entendido en la política contemporánea, que es algo que a mí no me importa mucho tampoco, pero que es que no hay manuales para quedar bien en la supervivencia, porque sobrevivir no es vivir. Sobrevivir tiene igual una agenda. El superviviente no tiene ninguna agenda que no sea respirar. Bien, la segunda línea tiene que ver con Marcel Duchamp y con el hecho de que yo me voy dando cuenta de que Ready-Made cumple 100 años, que el arte contemporáneo de alguna manera cumple un siglo también. Vivir un siglo me parece suficiente en la historia personal y de la humanidad. Y cuando Duchamp coloca el ready made, que yo coloco este objeto en, bueno, un vaso de agua, como ha hecho Wilfredo Prieto en Arco, lo vendió por 20.000 euros. Yo coloco esto en una galería, lo resignifico, y por el hecho de hacerlo así, pues ya se convierte en arte. Esto fue lo que hizo Marcel Duchamp con el ready made. En el momento que Duchamp hace eso,
es redimir un capítulo de la cultura, la sociedad y la política. Lo que yo intento, pienso que me doy cuenta, igual estoy equivocado, es que hoy todos somos capítulos de un ready-made global y universal que ya lo cubre todo, lo recubre todo. Y ahí dije, bueno, y ahí no hay nada que hacer. Y cambio el estatus del ready-made de Duchamp por una frase de él que dice, soy un respirador, es decir, boqueo, soy simple y llanamente un superviviente. Y la tercera línea que me llevó durante todo el libro es que a mí las causas ya no me interesan nada. Como persona, todas las causas son buenas, pero no podemos remitirnos a las causas porque allí entonces no se nos va a explicar nada. Todas están traicionadas, todas están absolutamente desvirtuadas y todo lo que fue maravilloso y brillante en una causa hoy no es así. Y por lo tanto me tomé muy en serio una de mis primeras lecturas de la adolescencia, que fue Robert Louis Stevenson, que no solo escribió Jekyll y Hyde, sino también era un gran escritor, era como decía Borges, un ambicioso de islas, era alguien que escribió sobre los tesoros, etc. Y él dijo una frase que me parece descomunal, que es, todo el mundo tarde o temprano se sienta a un banquete de consecuencias. Este libro, si no un banquete, es mi sobremesa en ese banquete de consecuencias. Yo escribo desde las consecuencias, no desde las causas. Y por tanto, la situación actual que puede tener el arte, la política, la sociedad, nosotros aquí sentados, no me interesan las causas de ninguno de los que estamos aquí, las respeto, evidentemente, pero nosotros que estamos aquí sentados sobre un presente de consecuencias. Y es ahí donde se instala el libro y la idea de esa teoría de la retaguardia. Cuando terminé el libro, volví a investigar qué es lo que se estaba escribiendo sobre la retaguardia. Y cuando entonces me meto en internet, me encuentro que, por ejemplo, lo que arrasa con todo es la pornografía. Entra por la retaguardia y todo referido al sexo anal. Bueno, todo el tema de el sexo anal en la pornografía, porque retaguardia iba más allá del deporte, de la guerra, y no digo ya del arte y la cultura, era el tema pornográfico. En cambio, cuando hice una charla en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, una estudiante latinoamericana me dijo que eso era una posición tremendamente contemporánea, cosa que yo llegué ahí por casualidad, tengo que ser sincero, porque había toda una política anal para explicarse las políticas de hoy. Yo no estaba muy claro de eso, no lo sabía, pero bueno, dije, hombre, muy mal encaminado no estaba yo, no puedo estar muy equivocado. Y ese era uno de los temas. El otro tema era militar, y finalmente en el arte nadie se detiene en la retaguardia, porque aunque digamos que hablamos en nombre de la sociedad, aunque vivamos en lo que he dicho alguna vez, vivamos en la eufemocracia, no en los discursos duros, no hay discursos duros. Eso, los discursos que hay hoy en día no son duros, son discursos que colocan palabras sobre palabras sobre palabras para esquivar de lo que hay que hablar. Son eufemismos. Y es lo que pasa para mí el arte contemporáneo. Decir empoderamiento en lugar de emancipación es una rendición, ha capitulado. Pero bueno, necesitamos una nueva frase porque no nos vamos a emancipar. Y eso es lo que me llevó un poco a tratar con lo que Blanchot dijo, volvamos a la verdad de las palabras, volvemos a ese punto luminoso donde las palabras asignaban a las cosas, que también decía Foucault. Blanchot decía, comunismo es crear comunidad. Ahora, si tú dices comunismo y viene el Gulag y viene Stalin y viene todo eso, ya no puedes hablar de comunismo. Estás muerto porque hay una sedimentación continua, continua, continua de sobredimensiones sobre esa palabra que Blanchot dijo. Es una comunidad. Y después dijo, muy discretamente, si es inconfesable, mejor. Bueno, pues este es un libro un poco sobre esas pequeñas palabras perdidas e inconfesables de las que tenemos que escribir también. Y hablando de cómo, de ese presente de consecuencias en el que nos sentamos a la mesa y que tú te has sentado, bueno, yo creo que has adelantado con la noción de ensayar un poco cómo lo haces, ¿no? Pero me preguntaba cómo habitar o cómo gestionar esta zona de retaguardia que tú planteas de echarse a un lado, no echarse atrás, ¿no? En tu vida cotidiana, volviendo un poco a la posición esta situada que yo veo en tu texto, ¿cómo logras gestionarlo dentro del mundo del arte, ¿no? Como comisario, como gestor, como escritor. Bueno, entonces ahí creo que
Pues, hay dos temas. Uno es el arte, otra cosa es una cosa que se llama arte contemporáneo, que yo pongo con mayúsculas, que es un sistema. Yo nunca he hablado el nombre del arte contemporáneo. Uh-huh. Hablo el nombre del arte. Y el libro tiene, es una fábula escrita, digamos, son tres fabulitas, más una introducción y un epílogo, ¿no? La primera es este cerdito salió a tal, bueno, cómo el arte va a la política y cómo regresa, cómo el arte va a la iconografía y cómo regresa, y cómo va el arte a la literatura y cómo casi ya no puede regresar. Esos son los tres momentos del libro. Esa es mi posición. Es decir, si lo que llamamos arte contemporáneo es algo que surge con Duchamp, en una historia larga puede tener 100 años. Hay otro gran momento que es el 68, cuando muere Duchamp y la estética comienza a ser casi un instrumento de la política en Occidente. Y luego, cuando cae el comunismo, me llama mucho la atención dos cosas. La primera es que en el año 89 se dan dos acontecimientos que para mí no son casuales. Ya en un libro anterior yo decía, fue el momento que pasamos, cuando escribí el Comunista Manifiesto, en vez de, es el momento en que el mundo pasa del PFE, Partido Comunista, a otro PFE, que es Personal Computer. Es decir, ese momento no es esa implosión de todo un sistema, de un imperio, del otro lado, yo lo veo simplemente como un cambio en un régimen de producción. Las sociedades basadas en el proletariado, las sociedades basadas en el trabajo manual, en el obrero, que uno puede ver perfectamente en la escuela de Leipzig, por ejemplo, en lo que es el mundo del arte, pasan a ser nostálgicas, melancólicas, pasan a dejar de existir, porque no puede ser casual que la caída del comunismo vaya acompañada de la gran explosión de Internet, de la cultura digital y de la era de la imagen. Todo está a la vez. Hay dos acontecimientos que son importantes también, que es que cuando viene abajo, se viene abajo el comunismo, se hace la primera gran exposición multicultural, que es Los Magos de la Tierra. Claro, como conspiranoico, no voy a decir que una exposición tumba un imperio, pero no deja de ser interesante el modo en que Occidente, no es que Occidente haya derrotado el comunismo, la increíble verdad detrás de todo esto es que Occidente colonizó el comunismo. Y en vez de convertirlo en lo que era antes, que era el enemigo, igual, que era un igual bipolar al otro lado del telón de acero, lo convierte en una otredad, en una otherness, en una alternidad multicultural. Y entonces el arte del este comienza a entrar en el campo de los estudios culturales y en la curaduría occidental como una otredad, como los latinoamericanos, como los asiáticos, como los africanos. Es decir, ya no tenemos un enemigo del otro lado que no podemos ver ni sabemos quién es, ahora lo incorporamos al museo, pero lo licuamos de toda su alternativa ideológica a este mundo occidental y lo convertimos entonces en un fenómeno cultural. Y por eso mi crítica a esta izquierda curatorial, como yo le llamo, es demoledora. No tengo palabras para decir lo mentirosos, los demagogos y los eufemistas que son. Porque lo que han hecho es apropiarse culturalmente de la única ideología y licuarla que podía destruir este sistema al que critican continuamente. O sea, por eso digo, se pasan la vida con un pie izquierdo con el pie izquierdo en el 15M y con el pie derecho en los petrodólares. Y eso sigue así. O sea, alguno tenía que decirlo, ¿no? O sea, lo he dicho. Y lo otro es que yo trato esto como una autocrítica de arte. Yo soy parte de este mundo, pero no enfatizando lo del arte contemporáneo. El otro gran momento del 89 es cuando se instala por la derecha la historia, después del fin de la historia, de Francis Fukuyama. Pero que casualmente hay un espejo exacto, paralelo, que es Arthur Danto, que instala el arte después del fin del arte. Y eso le parece perfecto a la izquierda del arte. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que han corrido en paralelo esta izquierda curatorial con Danto, que ha hecho como 10 o 15 carreras en España, ha generado, no entiendo por qué aman tanto a Arthur Danto, pero bueno, es envidia. Él se corre en paralelo con el arte después del fin del arte, que es aclamado por nuestra izquierda curatorial, con la gran criticada y muy bien criticada historia, después del fin de la historia, que hace Francis Fukuyama. Pues que digo yo, que son dos
caras de la misma moneda. Es decir, es cómo tú usas el neoliberalismo para alojar un discurso marxista, socialista, supuestamente radical. Y esa es la gran simbiosis que intento por lo menos desmenuzar en este libro con mi ironía, mi cierta humildad, porque yo no soy un alemán, no voy a escribir nunca La Teoría de la Vanguardia. Una persona que se mueve en los registros geográficos que nosotros nos movemos, podemos aspirar a este librito, pero nadie nos va a dar una cátedra con un libro como este. Pero bueno, eso te permite cierta libertad para decir lo que te da la gana también. Y es lo que he hecho. Por tanto, para mí, ¿qué cosa es lo contemporáneo? Lenin dijo que lo contemporáneo es lo que empezaba en el 17, que es lo que sucede en historia a la sociedad moderna que funda la Revolución Francesa. En el 17, Duchamp hace precisamente el primer regimiento. Coloca el urinario en la mismo año. Entonces, esa es la historia que me interesa a mí. Eso que se llama contemporáneo ha llegado a su fin. No puede continuar, incluso porque ha llegado a extremos patéticos, donde las cosas, un urinario, una aspiradora como Jeff Koons, son sustituidas por las causas. Es decir, un manifiesto, algo antiglobal, no sé qué. Y los objetos por los sujetos. El libro hace un recorrido por algunos ejemplos donde se exponen seres humanos en los museos contemporáneos. Como para decirnos que mientras nosotros, o sea, si yo reproduzco la explotación, voy a ser más consciente de ella. Bueno, no tengo ningún interés en explotar a nadie para saber que está explotado. Es decir, no tiene ningún sentido eso. Ahora que está todo el tema de género, es como si yo quiero irme de prostitutas para comprobar la maldición que cae sobre esas personas que están siendo explotadas. Eso me parece que no tiene ningún sentido y bueno, es lo que hace el libro. Luego, pongo dos ejemplos concretos. Uno, voy a la Bienal de Berlín y me encuentro una Bienal dedicada a la gentrificación, con obras que eran interesantes, muy bien planteado, y de repente veo que ese Berlín de crítica neoliberal esquiva absolutamente que ahí hubo fascismo y ahí hubo comunismo. Esquiva a la CSS y a la Stasi. No existe, no existe. Simplemente lo importante es hacer una crítica como si estuvieran en Londres, como si estuvieran en otro lado, cuando una ciudad como Berlín precisamente lo que tiene es esa singularidad y no la de Londres. Ese es un ejemplo que voy recorriendo. El libro también es alguien que va pasando por ahí y va viendo cosas. Y lo otro, bueno, una exposición de Reina Sofía, que está dedicada al arte radical de Latinoamérica en los años 80, y súper bien planteada, una exposición rigurosa, etcétera, que se enfoca contra la Operación Cóndor, que se efectúan, son las dictaduras neoliberales de América Latina. Pero llega un momento que me pregunto, bueno, ¿y dónde está el arte latinoamericano, político y radical, de las dos únicas revoluciones en el poder en la zona, en la época, Cuba y Nicaragua? No existe. O sea, a esa izquierda curatorial no le interesa hablar de la izquierda en el poder. No tiene valor ni intelectual ni valor para enfrentar esa historia. ¿Y qué hace? Las esquiva. Pero lo curioso, y eso ya da para una sola exposición, es la paradoja que ahí se presentaba. El arte cubano de los años 80 es muy parecido al arte hecho en un país comunista, un país socialista, al que hacen todos sus colegas de América Latina. Deriva antropológica, arte pobre, una crítica política de alto nivel, pasarse por el arte los símbolos nacionales, volver a Artaud, a Beuys, etc., creación colectiva. Y bueno, pero ¿qué clase de coincidencia más interesante para hablar de esto? Y luego el arte de Nicaragua, curiosamente, Nicaragua fue una revolución de poetas. No hubo un arte contemporáneo prácticamente, propiamente dicho. Porque lo que mandó allí fue el experimento indigenista de Ernesto Cardenal, que lo que hizo fue llevarse a la isla de Solentiname todo el experimento artístico de la revolución e ir a un arte precolonial, cuando todavía las redes de la modernidad ni del colonialismo habían incidido en la mente y en la cosmografía del arte nicaragüense.
bueno, en una exposición que se llama Perder la forma humana, que buen contrapunto, como las dos revoluciones en el poder tienen dos respuestas distintas ante el arte, una muy similar y otra muy distinta. Pero en cambio ahí no hubo manera de entender eso, porque de algún modo esa era una exposición que estaba hecha para que coincidiera con el 15M que estaba fuera de Reina Sofía, que era un 15M español, porque en Latinoamérica no había primavera latinoamericana. O sea, bueno, son los paseos que di un poco en la parte política, que tampoco es la única parte del libro, pero sí, bueno, eso me llevó a pensar que el arte contemporáneo estaba liquidado y que una cosa es el arte en su sentido general, pero el arte contemporáneo ha cumplido 100 años, lleva mucho tiempo siendo necrófago, viviendo de la muerte del arte, muy bien, por cierto, y yo digo, bueno, es un arte que lleva un siglo despidiéndose, pero no aprendió a marcharse, ¿no? Y es lo que explico. Entonces no hay posibilidad de un arte contemporáneo más allá del sistema del arte. Sí, volviendo a la importancia de las palabras. El problema es que contemporáneo es esto que nos está pasando ahora. En cambio, el arte contemporáneo lo que hizo fue convertir la actualidad en inmortalidad. O sea, cuando te dicen, es arte contemporáneo, pero si es arte contemporáneo, ¿cómo es posible entonces que haya pasado hace 50 años? Es decir, es una manera de liquidar el tiempo para que tú no puedas liquidarlo a él. Y un poco eso es lo que me metí ahí. Es decir, lo contemporáneo me parece perfecto, pero en cuanto, y en tanto, volver a Blanchot. Es decir, lo contemporáneo es lo que nos está pasando ahora aquí mismo. Pero mañana ya nos habremos olvidado de mi libro, de mí, de esto, de lo otro, porque lo contemporáneo será mañana. Entonces a mí me parece que ahí lo que ha habido es ciertamente una usurpación de la fugacidad de la actualidad por una un cierto conservadurismo de la eternidad, ¿no? Es decir, lo contemporáneo es lo que no puede ser, digamos, demolido. Y me voy a un ejemplo. El libro está lleno de tonterías. Son detalles que no tienen ninguna entidad teórica. Pero bueno, ¿por qué en los años 80, que llega la apogeo del arte contemporáneo, en los catálogos se empieza a narrar la vida del artista al revés? O sea, el artista empieza por el año 2019 y va hacia atrás. Yo digo, bueno, es que esto es como un moonwalker de Michael Jackson, que parece que vamos hacia adelante, pero vamos hacia atrás. Ahí hay un terror en nombre al futuro. Eso es lo que está pasando ahí. Hay un horror enorme al futuro, y por eso es una contemporaneidad que deja de interesarme. No sé cuál es ese misterio, eso está, bueno, hay dos cuentos, uno de Alejo Carpentier en El viaje a la semilla, y este famoso que se hizo una película después, que lo describo en el libro, que es el hombre que iba yendo hacia atrás, y iba volviéndose niño, y vuelve al útero materno. El currículum empieza a ser una herramienta freudiana, que tú viajas continuamente hacia tu mamá, porque no quieres ver el futuro. Y me llamó eso la atención, ¿no? Y bueno, lo otro es que, bueno, si quieres lo hablamos después, pero bueno, cómo eso se aloja de una manera muy distinta en la literatura y en las novelas que sí tratan del arte contemporáneo. Si quieres lo hablamos. Sí, no me robes las preguntas. No, te iba a decir que la salida un poco a este embrollo que estás planteando, y que como se plantea también en el libro, es como la defensa de la escritura, ¿no? Y me gustaría que profundizaras un poco más en cómo la escritura, en términos, bueno, antes has hablado del ensayo, pero creo que la escritura en general habilita la posibilidad de generar una ficción que no vuelve al museo, por decirlo así, y voy a leer ya lo último, que es este modelo norteamericano que habéis visto que me ha gustado, no, porque él dice que un poco la salida de todo esto puede estar en las palabras, ¿no? Me parece que es muy valioso. Tal vez lo que hoy apremia al arte no es una multiplicación de las imágenes, sino de las palabras, sobre todo aquellas que, ante la cascada visual, sean capaces de arraigar algún imaginario. Es ahí donde la expansión literaria sería más fecunda, en el descubrimiento de que su éxito no está en que sus autores se parezcan a un artista, sino que sigan siendo, sencillamente, escritores, en el hecho de que sean menos literales, pero más literarios. Sí, bueno, ese es un capítulo que me he basado para hacer la exposición esta. En el año 94 yo empecé tú no tienes dinero, no puedes coleccionar arte, pero puedes coleccionar novelas sobre arte. Y dije, bueno, yo voy a hacer mi colección imaginaria. Y en el 94, a mediados de los 90,
gente como Paul Auster, Julián Ríos, Ignacio Vidafolk, empezaron a colocar el arte contemporáneo como materia de su novela, su trama novelesca, ¿no? Y dije, aquí está pasando algo muy interesante. Y digo, bueno, si tú quieres saber qué, lo que hace un artista, tú te vas a una exposición y miras su currículum en el catálogo. Ahora, si tú quieres saber quién es ese artista, mejor léete estas novelas, porque ahí están las trampas, los vicios, las envidias, todo, los resbalones, los errores que no ocurren en ese catálogo impolutos, asépticos, que bueno, si me quito de encima una exposicioncita mala que hice en un centro cívico, me la puedo quitar también, porque yo voy de museos y de grandes galerías, etc. Bueno, voy a empezar por ahí. Y luego me di cuenta que aquello era más que un tema, porque a fin de cuentas, si es un tema, no es tampoco tan interesante tampoco. Hay un momento en que ese arte empieza a ser una especie de construcción, una especie de forma constructiva de esas novelas. Y es cuando, desde una cartela hasta el documento, el archivo, el museo, etc., comienzan a modificar la escritura y la literatura. Y ahí dije, bueno, ahí sí hemos llegado a una simbiosis muy interesante. Así como, por ejemplo, alguien como Joan Fontcuberta, Cristina de Mieder, o Stan Douglas, o Doug Atkin, se pueden plantear narraciones desde el punto de vista visual, pues también estos escritores se plantean el arte de otra manera. Siempre pienso bueno, vuelvo al año 89, una novela maravillosa de David Marston, que se llama El amante de Wittgenstein, que está en castellano, ya no se encuentra, la publicó Destino, pero es una novela sobre una mujer que está en el Museo Metropolitano de Nueva York y ella se considera el último ser vivo sobre la Tierra y está en ese museo. Entonces empieza a delirar y a tener unas conversaciones con ese amante que no es nada más y nada menos que Wittgenstein, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta que había un filón muy interesante. Y no es, ya lo repito, por el tema, sino porque hay una manera de construir el arte de otra manera. Por ejemplo, hay un capítulo anterior de esos tres capítulos, que es el de la iconografía, que es el siguiente. Hay un tema del arte contemporáneo que no podemos despojarnos de él. Es decir, ahora todo es posible. Ahora todos tenemos medios que antes solo eran absolutos de los artistas. O sea, todos podemos producir imágenes y podemos ser medianamente artistas normales. Eso es gravísimo, porque habitamos ya en el mundo de la posibilidad. Yo me pregunto casi marxistamente si no es necesario plantearse habitar en el mundo de la necesidad. ¿Qué obras son las que son necesarias? Porque obras posibles son todas. Cualquiera puede hacer una obra de arte medianamente pasable. Porque ya no solo consumimos imágenes, nosotros las producimos. Y las producimos a un nivel que exceden nuestra condición humana. Es decir, más allá de lo que el ojo puede captar, más allá de lo que podemos reproducir, etc. Entonces, bueno, me he metido en toda esa historia para plantearnos esta historia de hasta qué punto esta idea no está un problema, ¿no? Fontcuberta lo decía, es ¿cómo puedo jactarme de un oficio, el de fotógrafo, que se ha convertido en un hobby? Que se ha convertido en algo ya no solo natural, sino sobrenatural. Hay mascotas que hacen fotos y salen todos los días en Instagram. La cámara se ha convertido en un apéndice. Todos vamos con una cámara. Si nosotros nos lo cuentan hace 15 años, no lo llegamos a creer, 20 años. Esa velocidad en la producción de imágenes me hace pensar en eso, un refugio de la palabra, porque en el fondo el libro, aunque no lo resuelva, es una intención de que se puede escribir del arte sin imágenes. Es lo que siempre me ha interesado. Si es posible que esas palabras no sean un pie de página de una imagen, no sea un pequeño relato que tiene que venir acompañado de una imagen. Por ejemplo, yo soy un enemigo tremendo de PowerPoint. Creo que es una manera de restarle importancia a la palabra. Entonces, ¿es posible hablar del arte sin imágenes? ¿Es posible escribir una escritura del arte que no esté supeditada a esa profusión de imágenes que todo cualquiera puede hacer? Bueno, quizá estoy soñando un poco, pero ese es un poco lo que me rige cuando escribo de arte. Quisiera escribir de manera, desde el ensayo, lo que consiguen esos novelistas, que es, estoy escribiendo de arte, pero tú no tienes una imagen delante. ¿Ok?
porque yo soy la obra, yo soy el autor, yo soy el artista, soy la musa, soy el museo, soy el tema. Entonces, es lo que he aprendido de esas novelas y lo que no he aprendido de la teoría literaria, creo que de la teoría artística. Creo que la teoría del arte está ahora en una crisis enorme. Explico en el libro por qué todos los museos se jactan de que ellos asumen el pensamiento. Yo solo digo una cosa: vean el presupuesto que le dedican al conocimiento del pensamiento y después me dicen si es verdad lo que están diciendo. Pero luego, lo que se usa es el pensamiento y la teoría como un artículo de importación. O sea, mucho Tony Negri, mucho el otro, mucho tal, pero el arte puede dar que pensar por sí mismo y puede dar una escritura por sí mismo. Y es en esa pequeña modestia, en esa pequeña cuevita, donde intento plantear también la escritura de este libro. No, no quiero, bajo ningún concepto, ser un apéndice de las imágenes ni de los artistas. Y por eso, bueno, cuando trabajo de curador y cuando trabajo, es otra la simbiosis que a mí me interesa buscar, y nunca asumiendo más papel que el que uno pueda asumir. La idea de que eres un emancipador, de que estás liberando a la sociedad civil, todas las cosas que yo leo continuamente del arte contemporáneo, eso a mí no me interesa. Yo creo que ha habido una ampliación de la academia norteamericana, dicho sea de paso, con el haber llevado la emancipación social y política a los estudios coloniales, culturales, etcétera, en las universidades, pero creo que vamos a pagar muy mal el viaje mal dado al revés, que es convertir la sociedad en un departamento de estudios culturales de una academia norteamericana. Y pues a eso también se opone el libro. Pues igual es el momento de abrir, si alguien quiere participar, preguntar, haya leído o no el libro. No sé, creo que se han dicho cosas tan potentes, importantes y algunas menos, pero no sé. Unas cuantas burraditas ahí. Pero eso es lo bueno. Yo voy a hacer una pregunta y además es Espera, Marga, que igual no sé, ¿se escucha bien? No lo hablo, lo digo en alto. Voy a hacer una pregunta y además es que es probablemente la esté esperando porque yo conozco a Iván desde hace muy poquito, tuve la suerte de compartir hace poco una cena y cuando iba a abordar esta pregunta era tan chapas que me lo quitaron de enfrente para ponerlo en otro sitio. Entonces he dicho, cuando vayas a Santander, vuelvo a hacer la pregunta. Y además ahora con ventaja porque me he leído el libro, antes no me lo había leído. No, en serio, le hago la pregunta desde persona que se dedica más de hace 15 años a la comunicación en el arte. Y me interesan muchas de las cosas que planteáis porque entroncan precisamente con la comunicación de lo artístico, ¿no? Hablábamos al principio del rigor del discurso y tú hablabas del eufemismo, que es algo que mis compañeros me habrán escuchado decir muchísimas, muchísimas veces de los discursos sobre el arte contemporáneo que vivo dentro de la propia institución, la institución museística, no la actual, sino también en otras pasadas en las que he trabajado. Las reflexiones que tengo del arte, que tú dices que se ha terminado el arte contemporáneo, últimamente tengo muchísimas reflexiones sobre esto, porque ciertamente noto en los visitantes que qué hemos podido hacer con el discurso, que esto que empezó en 1917 con Duchamp, todavía la gente sigue diciendo es que este tipo de arte pues no lo entiendo, como si fuera de antes de ayer, como si fuera de antes de ayer, y tiene como tú dices un siglo, y seguimos tratando de explicar al público las mismas incógnitas, las mismas preguntas y exactamente los mismos interrogantes acerca del arte, pero sobre todo ese viraje que ha tomado el arte, ¿no? De los clásicos contemporáneos en los que la palabra y el discurso estaba hasta incluso desde la concepción, hasta en la propia obra. Podemos hablar de una Cristina Iglesias donde dentro de las piezas tiene el discurso que ilustra la propia pieza, o de Joan Jonas que parte de unos de los textos que lee para crear sus propias instalaciones o performance, bueno, entre miles de artistas. Pero sin embargo, encuentro otra deriva, que es la de tengo una obra de arte, pero verbalizado a mí directamente no me puedo explicar. O sea, no puedo explicar. Quiero que la explicación sea obtusa, y es tan obtusa realmente porque no tiene un fondo. Porque bueno, cuando rascas en ese eufemismo, intentas ir un poquito más allá, verdaderamente cuál es el origen de lo que quieren
de lo que expresa el trabajo que se está presentando, pues realmente lo que notas es que hay una carencia importante de discurso. Y sí que entra ese tema de la causa. Es decir, yo he investigado algo, he ido a una investigación, he leído algo, me he puesto un tema y de repente hago una instalación. ¿Qué relación tiene todo eso con el arte? Me lo pregunto mucho últimamente. Claro, no me extraña que me echaran de la mesa. No, a ver, es que son casos puntuales. Es decir, el arte sigue siendo el cómo, no el qué. O sea, cualquiera escribe sobre un suicidio, pero todo el mundo no hace Romeo y Julieta. Es decir, el qué es lo que nos pasa todos los días y cualquiera podemos esbozarlo. Pero ya si tú eres un artista o un escritor, tienes que eso, convertirlo en un cómo lo haces. Y eso para mí es el arte, el cómo de una situación, no el qué. Tanto la descripción a mí no me parece interesante. Yo creo que se han también obviado cosas que están como mal vistas, ¿no? Por ejemplo, la relación poética que pudo tener la crítica de arte desde Oscar Wilde hasta Huxley con los objetos artísticos es maravillosa, y de Octavio Paz, porque había una poesía que surgía de el arte, o lo hacía Susan Sontag, por ejemplo, cuando hace precisamente contra la interpretación, cuando hace sobre la fotografía. Son gente que el arte les proporciona un discurso, una palabra, un tipo de estructura literaria, y a su vez eso tiene un retorno extraordinario para el mundo del arte. No sé dónde paró eso, pero tú coges todo eso, hasta Paz, etcétera, es algo que es muy interesante. Por otra parte, yo no conozco un arte más formalista que el arte conceptual. O sea, Joseph Kossuth, los grandes conceptualistas se tomaron el trabajo de ser enormemente formales y formalistas incluso, para que eso pudiera entrarle a la gente. O sea, Jenny Holzer lo entendía todo el mundo. Las cosas de Dan Flavin se entienden perfectamente. El tema es cuando, me parece a mí, hay una sobredimensión que nos lleva a convertir la transparencia en exposición y en exhibición. O sea, Foucault hay un momento que dice, hay un momento en que el archivo o el documento deja de ser la verdad oculta, misteriosa, no sé qué cosa, porque tenemos que abrirlo. ¿A quién no le interesa que se abran los archivos del Stasi, por ejemplo? A todo el mundo. Ahora bien, el problema es qué tú haces con ese archivo. Si lo usas como un objeto expositivo, tú estás actuando como un artista romántico que hacía paisajes. Entonces, ahí es donde yo creo que falta la crítica. Es decir, no es por falta de contemporaneidad artística, es porque se ha establecido un amaneramiento de lo que debe ser contemporáneo. Entonces, a veces no es necesario una exposición llena de archivos y documentos. Mira, el costo de este librito puede tener eso, y lo repartes en la exposición. No tiene ningún sentido, por ejemplo, hacer una mega exposición sobre las lecturas del Capital en la colonización española, cuando tú puedes coger ese fragmento del Capital, repartirlo gratis y haces un proyecto de izquierdas de verdad sin gastarte 2 millones de euros en una exposición. Es posible hacerlo, pero también puedes hacer lo contrario. Entonces, ahí es donde está el tema. Y vuelvo a ver, ¿qué es necesario y qué es el cómo? Yo creo que hay artistas muy interesantes que siguen actuando en la contemporaneidad, que son magistralmente intelectuales, conceptuales y poéticos. España ha tenido en secreto un artista como Javier Codesal durante años y años y años. Fue uno de los fundadores del videoarte y es un poeta extraordinario. Todo lo que hace ya no es una estética, es una poética. Y vale la pena buscarlo. Pero bueno, si lo que se prefiere es 3 panfletos en una pared, eso ya es cuestión de cada director, de cada comisario, etc. Tenemos que un poco darnos un poco de tiempo, es lo que digo, la vanguardia no es irse atrás, pero sí echarse, la retaguardia, perdón, es echarse un poco al lado, ¿no? Ver cómo podemos, porque realmente estamos ahora mismo con una sobredosis enorme. Al arte le pasa lo mismo que a cualquier aspecto de la sociedad. Hay una sobredosis de la oferta sobre la demanda. Ahora no sabemos qué queremos, porque desde que encendemos el ordenador nos lo están dando por los ojos. No tenemos necesidad de nada, por lo menos en este occidente, porque ya se sabe lo que uno quiere, se nos estimula, es casi lo que hace el narcotráfico, está perfectamente visto. Tú tienes que crear
nuevas formas de adicción. Y entonces, ahí es donde yo veo que el arte no es autocrítico. Me molesta tremendamente. O sea, me parece bien que el arte hable de Piketty, que es un teórico del 1% y el 90% de la desproporción y de la desigualdad actual, donde él llega a las teorías siguiendo todo el tema casi estadístico de Marx desde el siglo XIX y demuestra que el 1% de la sociedad se enriquece a costa de un 99% que se empobrece. Eso no tiene discusión. Cualquiera que vaya por la calle lo sabe. Pero yo lo que no he visto es una exposición diciendo que el 1% de los que deciden el arte también se llenan de prestigio, de dinero y de riqueza, mientras que el 99% de ese sector del arte se va hacia la precariedad. No he visto esa autocrítica en ningún momento. O sea, es como una cosa sartriana. El infierno son los otros. Bueno, no, este libro es el libro de alguien que sabe que el infierno es el mismo. Yo estoy en ese infierno. Pero no me da la gana de ser expulsado de ahí y de no decirlo. O sea, yo lo que miro es un poco que se hable más de sí mismo, ¿no? Pero no es por tirar por la borda una serie de situaciones. Ahora, a veces se habla en nombre de una sociedad que realmente no se siente interpelada por esos que hablan en su nombre. Eso Foucault le llamó la indignidad de hablar por otros, que fue como él definió la representación. Bueno, yo soy más... ese epígrafe se llama La Lupe en el MoMA. Esto es puro teatro estudiado simulacro, ¿no? Porque bueno, tenemos que también esto tomarnos un poco a la ligera. El arte tampoco es tan importante. La solemnidad es algo que nos está matando y nos está llenando de una gravedad que la gente no entiende. Y lo que está pasando con el arte contemporáneo, curiosamente, es lo que está pasando con la política. A nadie le gusta Donald Trump, a nadie le gusta Bolsonaro en Brasil, a nadie le gusta Vox, a nadie le gusta nada de eso. Pero hay un problema, es que los pobres no entienden todo ese conceptualismo que se ha hecho en nombre de ellos. Y algo está funcionando mal ahí, sea en la comunicación, sea en la demagogia, sea en lo que sea. Y eso es una verdad. Una paloma de Picasso todavía sigue siendo algo que la gente identifica con un tipo de causa por la que salir a la calle. Pero otras obras contemporáneas no lo son. Y eso me parece que hay que verlo, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema del que no salimos tampoco, que es que somos una milésima parte de avanzar. Somos el evangelio estético del neoliberalismo. Y eso está ahí, está clarísimo. Cuando hay que irse corriendo para China, nos vamos todos corriendo para China. Pues todos nos vamos corriendo para Rusia. Y ahora estamos en los Emiratos. Entonces, bueno, ahí va a haber un Louvre, ya hay un Louvre en Abu Dhabi. Se está reproduciendo toda la estructura museística, universitaria, etcétera, de Occidente. Y sí, somos muy críticos, pero somos como la pieza crítica dentro de un sistema que nos engulle, ¿no? Ahí está todo el mundo también. Y si hay que ponerse un turbante, uno se pone un turbante y va para ahí. Entonces, esa es una situación. El libro este no tiene ninguna importancia por lo que dice, sino porque lo dice. Porque es algo tácito en el mundo del arte contemporáneo. Aquí no se puede hablar de dinero. Aquí no se puede hablar de precariedad. Aquí no se puede hablar... Yo puedo hablar de dinero contra Wall Street. Yo puedo hablar de precariedad porque lo dice Thomas Piketty en un libro de teoría de no sé qué. Pero yo lo que no puedo es decir los sistemas enormes de precariedad en los que estamos nosotros como parte del mundo del arte, y que somos cómplices de eso, que somos una parte de este sistema, ¿no? Y entonces hay que decirlo, hay que entrar de otra manera a este tema que ha dejado por el camino muchos cadáveres interesantes. Ya lo decía Huxley, Octavio Paz, Susan Sontag, es decir, se le ha dado paso la misma Lucy Lippard. Es decir, hay muchas cosas interesantes que rastrear y reivindicar. Y como siempre, en libertad. Es decir, este es mi libro. Yo no le estoy diciendo a nadie que esas son las fuentes de las que debe apropiarse. Porque ya uno tiene una edad como para estar dando sermones. Pero sí es cierto que lo que intento modestamente, seguro no consigo, es que sin una poética del arte nunca va a haber una política interesante del arte. Y a mí no me interesa coger el arte y pasarlo por las reglas de la agitprop, como está haciendo la gran parte del arte contemporáneo. A mí me interesa la venganza, que es lo único que nos queda. Nos queda a los intelectuales, que es pasar el agitprop por nuestras reglas del arte. Eso es lo que me parece más interesante. Porque con ellos no podemos, pero sí podemos de alguna manera licuarlos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna...?
idea, pregunta, cuestión, interés. Hay una cosa de la que no he hablado porque solo se puede saber comprando el libro. Hay muchas, hay varias, ¿eh? No, sí. De verdad. ¿Hay algún planteamiento para simplificar? Esta palabra puede resultar muy elemental y muy pegada a determinados estratos sociales que aquí se han de alguna forma aludido, pero que también quedan un poco como alguien, como ese estrato que no entiende. Yo quiero aludir a ese estrato que no entiende el lenguaje, el discurso, los planteamientos, desde tiempos inmemoriales y desde corrientes ya muy antiguas del arte. ¿Hay algún planteamiento para que ese, desde algún movimiento, de vueltas, desde algún grupo, lo que decías, de prescindir un poco de la imagen e ir al texto? Que yo no tenga que ver la imagen para leer lo que y entender de alguna forma. ¿Eso es transferible? ¿A dónde? ¿A qué grupo social? ¿Cómo puede influir de alguna forma en una conciencia? No voy a hablar de una conciencia, que es un término muy moral, una conciencia de determinadas cosas que no funcionan y en las que el arte de alguna forma podía incidir, no de esa forma sofisticada, ajena, vacía, neoliberal, o lo podemos llamar de cualquier sitio. No, y marxista también. Sí. No, los pueblos han llegado a tener una cercanía importante. No, estoy completamente confusa y también el planteamiento un poco discursivo del principio de la conferencia no ha contribuido a aclararme demasiado. Igual, eso ha sido culpa mía. No hay culpabilidad, estaría bueno. Estoy expresando una sensación, ¿no? Y yo creo que también el expresar sensaciones podía contribuir a que las cosas se clarificaran, el discurso fuera más accesible y las conclusiones fueran un poco más compartidas. No sé si he dicho algo o no he dicho nada, seguramente que no he dicho nada, pero sí que hay una latencia ahí de una insatisfacción, ¿no? De ese mundo del arte que de alguna forma nos utiliza. Vamos a los museos, hablamos, leemos, y hay no existe ningún tipo de, no sé cómo llamarlo, no de vinculación, sino de sensación de que es algo que atañe, ¿no? Bueno, es como una frustración histórica, que todavía hay una élites intelectual, creo que las hay, unas élites intelectuales, unas élites que comprenden determinados conceptos, tanto literarios como artísticos, como políticos, como esas élites de las que de alguna forma nos gustaría acercarnos. Bueno, no sé si se ha entendido, pero es esa desvinculación, sí. Que ciertamente resulta, cuando vas haciéndote mayor y ves que nada cambia y que ciertamente al contrario, o sea, la distancia va siendo muchísimo mayor, todo es más difuso, más confuso, más difícil de analizar y de llegar a unas conclusiones que beneficien socialmente, ¿no? Es un poco una aluvión un poco de ideas que cuando habéis estado hablando y no te sientas aludido por eso, no, por favor, no comparto. Pero simplemente sí que a veces en los planteamientos y demás sí que hay un choque, ¿no? Entre la persona que desconoce de alguna A ver, yo lo que intento en el libro es plantear el viaje, nunca como el viaje, el arte se ha expandido hacia otros ámbitos fuera del museo. Y existe toda una historia del arte extramuseística, por así decirlo. Así como Duchamp llevó al museo cosas que no eran de arte, o sea, el gran libro de Rosalind Krauss, la escultura en el campo expandido, es cuando una serie de artistas no se encuentran cómodos en esos espacios del arte y salen fuera. El minimalismo, el land art, hay un montón de ejemplos muy interesantes y de un magnífico arte, por cierto. ¿Qué ocurre? Lo que el libro intenta narrar son tres momentos en que el arte sale a la política, sale a la iconografía y sale a la literatura. Lo que le pasa al arte no es que salga, sino cómo regresa. Que casi como regresa, como el increíble arte menguante. Porque alude a todos esos mundos, pero solo tiene una recompensa en los lugares de siempre. Y ese para mí es el problema. Que el arte se diluya
en la sociedad no sería un, para mí un problema, al contrario. El problema es que no se queda ahí, porque su único momento de gratificación sigue siendo o el Estado o el mercado, o el museo. Eso no ha cambiado. Bueno, ha tenido cambios, pero ese regreso como menguante no ha cambiado. Y luego sí ha crecido mucho la idea de que el arte habla en nombre de otros estamentos que no lo entienden o que no se sienten aludidos o no se sienten interpelados. Y eso es algo que tenemos que solucionar todos. Y que además es indiferente en la mayoría de los casos. Es un titular. Si fuera indiferente, yo estaría hablando con cínicos y ahí todavía hay un diálogo. Yo creo que hay mucha gente que se lo cree. Sí. O sea, yo lo que veo es que hay gente que cree que está haciendo algo, vamos, que está haciendo la revolución. Y bueno, luego, no sé, la persona que compra una crítica al rey de este país es de la misma clase y estrato social que es el rey. Con lo cual, esa crítica de algún modo es ingenua, porque el arte necesita de esos fondos, necesita, como las fábricas y los actores necesitan, nuestra única relación universal en el mundo de hoy no es ni la democracia, ni los valores morales, ni los valores de Occidente, que somos lo único que hoy nosotros conocemos como valor universal es el capitalismo. Hasta Corea del Norte está intentando implementar su modelo capitalista. Con lo cual, dicho esto, esa es la historia que nosotros estamos viviendo ahora, una especie de divorcio entre la democracia liberal que surgió del capitalismo y el mercado. O sea, grandes países, grandes potencias usan el mercado y no necesariamente la democracia. El modelo chino o los Emiratos triunfan ahí por doquier, pero no lo hay. Entonces, el arte no es ajeno a eso. Y lo que sí es ingenuo es pensar que tú estás rompiendo por un lado una estructura que te succiona por el otro lado, ¿no? Si no hay remedio a eso, sinceramente no lo sé, porque yo como persona que se levanta por la mañana y se vuelve a acostar por la noche, soy un cómplice de todo eso todos los días. Porque compro esto, lo otro. No existe otro valor universal que no sea el del dinero, el del mercado, el del capitalismo. Pero que no es el de la democracia, el de la educación y el de la enseñanza. Ese es nuestro grave problema. Y el arte está ahí también. Con lo cual tampoco vamos a culpar al arte de cosas que ocurren en todos los lados. Lo que pasa es que yo me muevo en ese mundo. Si yo fuera economista, imagínense ustedes lo que diría yo. Pero cuestión poliédrica. Pero sí, bueno. De la observación. Hay un punto también de demagogia muy fuerte de hablar en nombre de quien no, de alguien de, a quien tú no llegas nunca. Es así. Ah. Una pregunta. Si el arte durante mucho tiempo se ha entendido como generar obra y la obra requiere un discurso, lo que ocurre ahora es que el discurso es la obra. Bueno, la desmaterialización del arte fue una cosa que los conceptualistas siempre que quisieron llegar ahí. A mí, el discurso como obra, me desentiendo del, en el libro, porque lo que me interesa es la novela sobre el arte que plantea. Para mí, las novelas sobre arte son la máxima desmaterialización del arte que yo me he encontrado. Y bueno, hay momentos en que el arte puede ser, el discurso puede ser una obra, pero no es... La tendencia actual, sí, el discurso no se entiende. Pero hay una tendencia, bueno, no sé, pero también estamos aquí para elegir. Es decir, si yo, para un artista que es un aficionado a la teoría, aunque no lo crea, y una teoría, prefiero leerme la teoría. O sea, vengo a la librería, le hago la vorágine de mi aportación, no sé qué. Ahora, si hay discursos muy interesantes dentro del mundo del arte que son ya obras. Y eso es un problema ya de saber diseccionarlo. Lo que no puede ser es que todo el mundo... Primero, que las palabras no son un discurso. Digo por la necesidad de explicar la obra, porque el concepto es de que la entienda. La obra por sí misma no o sea, necesita el apoyo del discurso. Porque bueno, la gente ve la obra y en teoría no la entiende. Eso por un lado, pero incluso a veces la obra necesita una trama. Que como hace Sofical, por ejemplo, que no es un discurso. Es que
necesita una experiencia de una persona que es vigilada, no sé qué, es decir, todo eso es complicado y nos lleva a muchos lados. Ahora, ya está tú lo que quieras tragar o lo que no. Yo vengo de las humanidades, del ensayo, etcétera, me cuesta mucho que me den gato por liebre y no lo acepto, pero eso no quiere decir que no haya, o sea, todas las palabras no son discursos, pero sí hay discursos que son interesantes y que a mí me gustan, o por lo menos lo asumo como obra, ¿no? Pero bueno, lo decía Paz, el problema no es Duchamp, que le da un punto a pie a todo lo que se entendía como la gran solemnidad del mundo del arte y construye una obra desde la ausencia de obra. Paz decía, el siglo XX lo marcan dos artistas, Picasso, que tiene un exceso de obra, porque el exceso de obra también podríamos discutirlo, y Duchamp, que tiene un defecto de obras. Y eso tensiona todo el arte del siglo XX. Ahora, termina diciendo, el problema es que Duchamp hace una obra porque se llama Marcel Duchamp. Todo el mundo no puede duchampear y duchampeando por la vida. Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Pero bueno, no sé. Porque si no, entonces diríamos, ¿dónde nos vamos? ¿A la pintura? Bueno, hay también mucha pintura que es discursiva. Hay mucho discurso que en el fondo es pictórico y no se ha dado cuenta. Hay mucho videoarte que no abandona la historia del marco. Por ejemplo, la pantalla es una reproducción del marco, etc. Es decir, hay que saber todo esto un poco para saber en qué lugar estamos, ¿no? Y ahí todo el mundo tiene que trazarse su propio recorrido. Porque hay tal profusión y tal cantidad de proposiciones que no sé. Sí, pero un apunte. Antes me decías, lo importante es el cómo, no es el qué. Y ahí entronco un poco con lo que dice este señor, que qué pasa en ese tipo de obra, en el que el cómo, te das cuenta perfectamente. Bueno, el cómo y Jenny Horser son palabras y me parece maravilloso. El cómo y Joseph Kosick son palabras, me parecen maravillosas. Pero quizás a veces ese qué, o sea, quizás ese discurso, es lo que dices, valdría más que no es el primer crítico. Es que yo no evalúo una... Lo escucho, es quizás que, vale más leerlo en un libro. La explicación. Claro, ajá. Quizás vale más leerlo en la teoría, quizás vale más leerla en un libro. Pero bueno, lo que te estoy diciendo es decir, a ver... Sí, es lo que estás diciendo. Es escoger... lo que yo propongo es darle a la escritura un lugar, o sea, la única resistencia ahora mismo que yo veo ante eso es precisamente en esos libros donde, ante la avalancha de imágenes que ya estamos metidos en todo ello, me parece interesante la palabra. Fíjate tú, ahora, por eso pido que los escritores no tienen ningún sentido que se conviertan en artistas, sino que sigan siendo escritores, porque ese anclaje me parece más interesante que la profusión de imágenes o de palabras que pueda tener el arte, pero vuelvo a lo mismo. Nos interesan las horas posibles o las necesarias. Posible es todo ya. Todos somos artistas. Ese es el problema. Estamos sentados sobre aquello que dijo Duchamp. Cualquier objeto se puede convertir en obra de arte. Y que después, 30 años después, dijo Boyce. No, ya es que está sobrepasado. Es que todos podemos ser artistas. Y si eso es así, pues entonces la situación... Esa es la situación en la que estamos ahora. Todo el mundo tiene un Instagram, todo el mundo hace lo que antes solo hacía un señor que se llamaba arte. Entonces, bueno, Blanchot, en el libro que vendrá, lo dice. ¿Es importante esta figura? ¿Hay que seguirla viendo así? Son preguntas duras, terribles, porque nos está interpelando a nuestra propia permanencia en este mundo tal cual lo hemos vivido hasta ahora. Pero bueno, en los últimos 20 años ha trastocado tanto toda nuestra experiencia que valdría la pena esa pregunta. Son las preguntas que yo me hago, pero me las hago a mí mismo también, porque ahora mismo el descalabro identitario de lo que se llamó el intelectual es tremendo. Sloterdijk dice, durante 2500 años, que fue la tradición intelectual, una carta, que fue la filosofía, que durante 25 siglos unos seres humanos se mandaron a otros. Eso se acaba de romper, porque esa carta ya no se manda, no se envía por valores escritos, sino se manda a través de las imágenes. Estamos hablando de una crisis de 25 siglos que se nos viene encima, que nos está apabullando. Entonces, hay que ser un poco conscientes de que el mundo ha dejado de ser lo que fue
pero a una velocidad pasmosa, ¿no? Y es así. Bueno, pues igual acabamos aquí, digo, no sé, yo miro a los organizadores y... Vale. Vale. Bueno, gracias a los Muchas gracias. Sanidades.